A ver cómo os explico yo esto. A ver, me he pasado el Mario Kart Tour. No, a ver, ahora en serio. Me he pasado todo lo que ya hay en Mario Kart Tour, ¿vale? De ahí el título del vídeo. Pero si os ponéis a mirar esto, mirar, o sea, mirar todos los regalos, ¿vale? Este es el primer regalo. Y mirar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 regalos he abierto. Y me he pasado 1, 2, 3, 4, 5 copas al 100%. Y 1, 2, 3, 4 y 5 copas medio medio, ¿vale? Pero ya no puedo jugar hasta dentro de un día porque han diseñado los de Nintendo un maravilloso mecanismo que está hecho para evitar que enfermos como yo se pasen el juego en un día. O sea que me he pasado 10 copas, ahora tengo que esperar a poder bloquear esta copa un día, para esta un día, para esta 3, para esta 3. O sea, parece que van de 2 días en 2 días y desbloquean las copas de 2 en 2. Me parece la verdad un buen mecanismo. Así que ahora mismo, lo primero que vamos a hacer es mirar mis gemas, ¿vale? Mis cajitas esas raras. Vamos a ir a menú y vamos a hacer un mini opening porque quiero comprar 45 tiradas. O sea, restantes, 98 y 100. No me jodas que esto se acaba. Bueno, da igual, vamos a comprar 10 tiradas. Tenía ganitas, me estaba. O sea, tenía la tentación de abrirlo hoy en clase con mis compañeros porque muchos juegan al Mario Kart Tour. Pero me quería guardar para pa el vídeo, ¿eh? Os he respetado. Así que vamos a darle caña. Primer bombazo. Ahí va el primer bombazo. Que me dé algo bueno, por favor. Bueno, un personaje, bebé Daisy. No está mal, ¿eh? Ah, que son todos así, no tengo que tirar más de la tubería. Bueno, ya van dos. Bebé Peach, no me dé bebé solo, tío. Dame huesitos. El macho, ocho. Rebufo más, prolonga bastante el rebufo y aumenta más los puntos de aprovechar. Uno. No está mal. Vamos a darle otro. Bebé Mario, sí, lo tengo. Y se me mejora. No me dé bebés, por favor, no seas así. A ver, dame. A mí me gustaría. A ver, me gustaría un personaje de esos legendarios. O sea, si me da el Mario de metal, se me cae la polla al suelo. O sea, mira. Y justo me lo va a dar ahora. Un paraguas. Qué lamentable, qué lamentable que ha sido. Qué lamentable que ha sido, por favor, dame. ¡El mismo paraguas! ¡El mismo paraguas! Puto paracaídas. Venga, va, dame algo. No, yo no me puedo tocar más personajes, pero yo. El mismo coche. ¡Ojo! Primera vez que subo algo de nivel. 1,1 puntos de acción, modificación de nivel 1. O sea, sube 1,1 y ya está. ¿Sabes? 0,1. Impresionante. ¿Algo más? No sé cuántas llevo, he perdido la cuenta. Bueno. Este coche no está mal porque tengo a Daisy. ¿Pero cuántas he abierto ya? Esto es infinito. El Tubiturbo, sí. Este me hace falta uno más. Creo que lo voy a mejorar ahora porque el Tubiturbo es el coche más básico y da muchísimos puntos. O sea que si no me toca otro, me voy a comprar. ¡Oh! Copa Tropa. Lo puedo subir al 2. Menos mal. En verdad no me hace tanta ilusión, pero bueno, puedo subir al 2. Y tengo, pues, no sé, a nivel 2 un personaje que mola más. Ya está, ya se han acabado, ¿no? Bueno, ya se ha acabado. No está mal. Mirar todo lo que me han dado. Me han dado, pues, 4 personajes, 4 vehículos y 2 paraguas. No está mal, ¿eh? No está mal. Así que me han dado. No sé si esto. ¿Esto qué es? Ah, vale, estos son los desafíos. Esto no lo he enseñado en el canal porque me salió el otro día cuando empecé a jugar. Fuera de cámaras. Y es que te van dando insignias. Y si las recolectas todas, aparte te dan rubíes, ¿vale? Cosas como esas, te dan rubíes. Y encima puedo ponerme la insignia, en plan, para lucirla. También comentar que hay un pase de dorado, que es como un pase de batalla. Lo veo bien, ¿vale? No es un pay to win, pero puedes tener cosas extra. O sea, en verdad está bien. Las 7 que me quedan las voy a guardar, a ver si vuelvo a agarrar 45 otro día y seguimos dándole caña. Soy nivel 8, o sea, me pega una engarzada buena, buena de cojones. 1000 y pico monedas. Y he desbloqueado en la tienda, he desbloqueado esto. Oh, está huesitos, tío. Huesitos me encanta. Es con el que siempre juego en la Wii. Pero quiero ahorrar para ver si me sale. En los de nivel 12, a ver si me sale un personaje de estos flama. Mirad los pilotos. Yo creo que me toca uno de estos. O sea, me gustaría muchísimo el Mario de metal. O el Bowser este de huesitos. O sea, es algo brutal. A ver, ahora mismo el personaje que más tengo subido, como veis, son Toad y Bowser. Son los que tengo más OP. Y. Este lo tengo subido. Nivel 1. Este lo tengo nivel. Es que esto no lo puedo subir. Lo que puedo subir, ves, no tengo este cupón, se pueden gastar cupones en eso. Lo que sí que tenía era un cupón de vehículo, creo yo, ¿no? Lo digo para subir el Tubi Turbo, porque como veis es el que tengo a 272. Mejorable, característica. Ah, me. No. Es una pegatina de esas de. Un ticket de mejora de coche. Yo tengo mejora de puntos. Tengo tres además. No sé. ¿Le damos candela o no le damos candela? Yo es que el Tubi Turbo lo veo, a ver cuánto sube. Voy a gastar uno por curiosidad. ¿Dos? ¿Solo? Ah, no, vale, hostia, esto empieza.
Vale. Es renta, ¿eh? A ver. Hostia, no está mal, ¿eh? Creo que voy a darle otro al Tubi Turbo ya, porque más ilusión, ¿sabes? No, no es por otra cosa, por una ilusión. Así me quedo con un ticket. Y como siempre suelo jugar con este, pues me da puntos extra, ¿vale? Porque en las carreras es muy importante ganar estrellas, que es lo que vamos a hacer en este vídeo, que llevo ya 5 minutos y aún no hemos jugado, vamos a darle candela. Pero quería explicaros estas cositas porque si alguien se ha metido en el vídeo porque quiere saber cosas del juego, pues para que la sepa de una, ¿vale? Y los coches, los mejores son estos, ¿vale? O sea, no hay mucho que hablar, tiene muchos puntos de acción dobles, tiene bonificaciones. Así que a partir de ahora todos los tickets que me den los voy a guardar por si me toca un coche de estos, chetarlo al máximo. Así que vamos a darle candela y vamos a irnos a... Uy, me había dado... Ah, no, me ha dado recompensa. ¿Esto qué es? Para aumentar puntos base. Los puntos base no tengo ni idea de eso, no nos vamos a engañar. ¿Será la experiencia? Ah, pues no, no tengo ni idea. Bueno, da igual, vamos a jugar una carrera que sigue en el juego. Vamos a irnos a alguna que la tenga al 100%. Ah, aquí como estoy viendo estoy primero en esta copa. Si quedas primero te dan recompensas con 12.000 y pico puntos. Así que si queréis agregarme os dejo el código de amigo abajo en la descripción. Simplemente tenéis que darle aquí. Os le dais a amigos. Y en amigos pues os sale, pues aquí está, ¿vale? Gente que me tiene agregada, amigos que tenemos en Facebook. Pues no sé, como he conectado con Facebook se me han conectado amigos, ¿vale? Así que si queréis agregarme dejadle en la descripción. Y vámonos a lo que viene siendo... ¿Por qué me están dando insignias ahora? Pues nada. Ahora venga, dame cositas. Mira, y encima me dan rubíes, aún me cheto más. ¡Pah! Que quiero correr ya una carrera, que el vídeo no se haga muy largo. Vamos a intentar echar dos carreras sin... Vale. Esta... Tengo... Vale, vamos a darle primera, la de Peach. Vamos a darle la de Peach. Ahora que tengo bebé Peach y esto, pues se supone que me tiene que ir mejor. Oh, tengo el coche este que está bastante OP. Y el parapente vamos a pillarnos ese. Voy a jugar con Peach, primera partida que me cago en este personaje. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Hostia, ese tiene un personaje chetado de cojones, eh. Vamos a ver qué podemos hacer y a darle candela. Vamos a darle candela de buena. A ver. Salida turbo en el 2. Ahí está. Seguimos conversados. Tengo el derrape auto, ¿vale? Porque es muchísimo más fácil jugar así, no nos podemos engañar. El derrape turbo es... Es que soy down hasta para eso. El derrape normal es una... Ya empezamos con las mierdas de Mario Kart que me pasaron siempre en la Wii. Yo iba primero. Y al final acababas último. Vamos. Joder, no te puedo seguir de mapa, tío. La primera. Madre mía, voy último, tío. No, eso no lo remonto ni de fondo. Ya me puedo dar cosas duras. No me atropelles. Pero, tío, es que se va automáticamente. O sea, si yo no hago nada, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Esto qué cojones es? Usa esto. Es que me lo comió toda la partida, tío. Es que me lo comió todo. Esto no va a quedar así. Otra partida. Bueno, pues estamos aquí ya en partida. La clave era jugar con Bebé Daisy. Que Bebé Peach está en la mierda, Bebé Peach. Vamos a darle candela, seguimos el primero. Vamos a ver qué podemos hacer. Si no me como ese charco, es que... No sé si los que habéis jugado el juego lo sabréis. Que si no tocas nada y lo tienes en auto... ¡Ah! Si no juegas nada, ni mueves ni nada, el personaje tiene como una mini ayuda de tiro, por decirlo así, porque aquí no son tiros. Tiene una mini ayuda de control. Entonces, si yo no toco nada, se alinea en la carretera donde le apetece, ¿vale? Se puede alinear a la derecha, a la izquierda, donde sea. Y justamente yo tengo la suerte de que al no tocar nada o al levantar el dedo, siempre se alinea en la parte más jodida. O sea, si lo suelto ahora se va a conchar. Y si lo suelto en mitad de la rampa, no la cojo. Venga, ¿cómo te quedas, hombre? Venga, Mario, venga, al lobby, Mario. ¿Veis? Aquí se me... ¡Ah! ¡Qué asco de vida! No. El derrape, por el interior. Casi no, no. Qué pena. Creo que este eran 4.200 puntos para que te diese la última estrella. Vamos a verlo rápidamente. Mirad la experiencia que da el primero. O sea, da muchísima experiencia en porcentaje. Y tengo... Va, sube de nivel, pero yo quiero ver si tengo las estrellas. Buah, me he sacado casi 1.000 puntos más. Tengo la estrella. Vamos a jugar otra rápidamente. Voy a meter un corte para que esto no se haga muy largo. Esto no podía quedar así, no me apetecía. Así que vamos a darle al castillo de Bowser, porque me ha apetecido. Vamos a darle con este coche y vamos a darle con este parapente, paracaídas, que sea lo que sea. Porque ya que me he sacado el rabo en esa partida, no lo habéis visto, al menos me la voy a sacar en esta y lo vais a ver. Así que vamos a darle candela, que creo que son un par de carreritas. Madre mía,
los cortes que me habrán tenido que tocar hacer para que esto se haga un poco corto. ¡Ojo! Porque me acabo de dar cuenta que empiezo con un cojón de puntos de modificación. Dale, candela, dale, candela. Dale, candela. Dale, candela, tete. Dale, candela. ¿Pero qué dices? Tiene objeto fulgor. Esto es como la... Mira, chavales, estoy viendo esto. ¿Estoy viendo esto? Dime que esto se está grabando, por favor, porque más épico no puede ser el vídeo ya, más épico. Primer objeto, después del robo que me ha hecho el juego, me lo compensa así. Me ha dado el objeto especial de Bowser, que no me lo había dado cuando llevo jugando. ¡Ay, huesitos! ¡Me cago en tu hermana! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Y este lagazo, nene? ¡Nene, nene, nene! ¿Pero y este lag? Hostia, que estoy con los datos, loco, pero da igual, si esto... Loco, que me he puesto sexto. ¡Mira el lag! ¡Mira el lag! ¡No es culpa mía! Se está grabando un cojón de vídeos en ese vídeo de puta madre. ¡Otra vez furor! ¡Pero qué dices! Vale, ya está. No sé qué está pasando. No sé si el lag es por la epicidad del momento o... me da igual que se vea lagueado, o sea... Lo digo en serio, que me da igual que se vea lagueado. O sea, esto lo voy a poner en el vídeo porque... Me ha dado dos veces seguidas el objeto mal, o sea... Y encima había quedado primero. No ha quedado primero, no ha quedado primero, tío. Por favor, dime que llego a 2 puntos. Dime que me das todas las estrellas, sería muy épico. Dime que da... Por favor, dime que me das todos los puntos. Y quedo bien. Dime que me das todos los puntos. 85 de experiencia. Dame los puntos, dame los puntos. Dame los puntos. Lo vais a ver vosotros en el vídeo. Yo no, a ver, espérate. Déjame que lo pueda ver. ¡Vamos, mando a la estrella! ¡Me cago en la puta! ¡Vámonos! Se acaba el vídeo aquí porque quiero. Por cierto, muchas gracias a todos por el apoyo que le estáis dando al canal, los juegos, los compartir, todo lo que habéis compartido y tal. Y para que veáis que lo tengo en cuenta, mirad las carpetas que tengo ahora mismo con juegos dentro. Los únicos que no tengo grabados son God of War y Fortnite, pero los tengo hechos con miniaturas y tengo cositas ya para poderme grabar. Así que dentro de poco vais a ver todos esos juegos por el canal. Chao.